Los ingredientes para nuestro arroz van a ser arroz del que ustedes tengan. Yo estoy ocupando este que es del grano largo. Ajá. Pueden ocupar, si ustedes encuentran, por ejemplo, la marca Verde Valle. El que ustedes tengan a la mano lo pueden usar. Ajá. Normalmente el arroz mexicano, la proporción es de un tanto de arroz por dos tantos de agua. Ajá. Ahorita les voy a explicar eso. Bueno, necesitamos también aceite. Unas verduritas, ya sea cocidas o frescas, como ustedes deseen. Estas vienen ya mezclado, ya saben, zanahoria, chícharos, un poquito de elote, o sea, trae variedad. Sal o consomé de pollo en polvo y, por supuesto, que agua. Vamos a poner a calentar en un sartén, cacerola, arrocera, lo que tengan, que esté suficientemente amplio. Ajá. Vamos a poner a calentar un chorrito de aceite. ¿Qué tanto aceite? Bueno, yo ahorita voy a hacer más o menos medio kilo de arroz, que es pues bastante. Entonces yo le voy a echar ahí algo generoso para freír bien mi arroz. Pero si ustedes van a hacer apenas una tacita, bueno, pues calcúlenle que serán unas 3 cucharaditas de aceite. Voy a dejar ahí que se caliente el aceite y mientras tanto voy a ir midiendo mi arroz. Bueno, pues ya tengo aquí medido el arroz. Como ustedes pueden ver, es una taza rasa, ¿verdad? Esta taza es bastante grande, si la pueden apreciar. Entonces, más o menos es medio kilo de arroz lo que yo estoy usando. Pero como les había explicado, el arroz es por tantos. O si van a usar medidas, por ejemplo, kilos, que sea exactamente lo mismo en litros. Aunque el kilo y el litro no es lo mismo. Pero bueno, yo les recomiendo que usen los tantos. Entonces, si yo voy a usar esta taza, la misma taza de arroz la voy a utilizar para el agua. Entonces, para el arroz mexicano vamos a utilizar una taza de arroz por dos tazas de agua. Exactamente la misma cantidad de agua. Entonces, ya tengo de este lado mi aceite caliente y vamos a agregar el arroz. Con una cucharita lo vamos a empezar a mover para que el arroz vaya dorando, vaya agarrando un poquito de textura. Yo no lavo el arroz, esta es una técnica facilísima, hay gente que lo lava, ahora sí que cuestión de gustos. Bueno, así lo vamos a estar moviendo constantemente hasta que nuestro arroz se vaya poniendo un poquito más blanco, menos transparente, y si lo quieren dejar doradito, que no se lo recomiendo, pero nada más que cambie a blanco. Pero bueno, ahí lo vamos a estar moviendo constantemente hasta que el arroz cambie de color. Así que venimos en unos minutitos. Como pueden ver, aquí el arroz ya va cambiando de color. Ya se están poniendo algunos de los granitos más blancos que otros. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que vayan blanqueándose. Bueno, ahora aquí hay gente que pondría las verduras hasta que tiene el agua. Yo lo que hago es que en este momento le voy a agregar las verduras. Algo importante es que si ustedes fríen durante mucho tiempo el arroz, el tiempo de reposo para dejarlo tapado va a ser menor. ¿Ah? Entonces ahorita voy a agregar las verduras, la cantidad la que ustedes quieran. Como les digo, yo estoy haciendo una cantidad grande de arroz. Entonces, una bolsita de más o menos que tiene esta, 400 gramos, está bien. Entonces, vamos a mezclar nuestras verduritas y dejamos que se les vaya quitando el hielito porque estaba congelado. ¿Sí? Entonces, ya tengo integrado mi arroz con mis verduras y ahora es tiempo de medir el agua. Entonces, recordemos que el agua es el doble de lo que se hizo de arroz. Bueno, prosigamos entonces. Aquí tengo ya una medida de mi taza de agua. Está exactamente hasta donde estaba el arroz. Ahorita se lo voy a agregar. Voy a medir otra taza exactamente igual y se la voy a incorporar también. Entonces, vamos a dejar el arroz vaya pues acomodándose en la cazuela y vamos por la siguiente taza de agua.
En este punto, mi fuego va a estar en fuego alto. Mientras yo estuve friendo el arroz, lo tenía en fuego medio para evitar que se me quemara y moviendo constantemente. Ahorita estoy poniendo las dos tazas de agua. Estoy usando agua tibia. Pueden utilizar agua caliente también o agua fría, nada más que va a tardar un poquito más. Entonces, estoy agregando el agua tibia con fuego alto para que empiece a hervir más rápido. Aquí voy a agregar lo que es la sal. Ustedes pueden agregar algún polvo, por ejemplo, cebolla en polvo, ajo en polvo, lo que les guste, cúrcuma para que sea un poco amarillo, lo que ustedes quieran agregar de saborizador. Si no le quieren agregar nada y quieren nada más agregar un poco de consomé de pollo en polvo, lo pueden hacer. Si no, igualmente, cuando empiezan a freír su arroz, pueden freír unos trocitos de cebolla, unos pedacitos de ajo, y eso obviamente le va a dar más sabor. Entonces yo aquí le puse un poquito de sal y le voy a agregar un poquito de consomé de pollo en polvo. Entonces esto le va a dar obviamente un poquito más de color y un poco más de sabor. Ajá. Aquí le vamos a poner un poquito más de sal y vamos a incorporarlo. ¿Cómo voy a saber si ya quedó bien de sal? Van a probar el agua. Ajá. Si ustedes prueban ese caldito que tiene el arroz y ya está suficientemente salado, que no le falte sal, pero que tampoco le sobre, o sea, puede ser que quede un poquito más pasado de lo normal de sal, porque el arroz al absorber el agua, obviamente también va a absorber la sal. Entonces, si ustedes se pasan de sal, se les puede salar. Entonces, vamos a ver, ahorita por ejemplo, voy a probar el agua. Este ya tiene suficiente sal y el caldo de pollo. Entonces, lo único es que lo voy a dejar hervir y una vez que empiece a hervir, le voy a poner la tapa y vamos a reducir el fuego. Pero vamos a estar checándolo por medio de la tapa si todavía tiene agua. ¿Por qué? Porque según el arroz, según lo viejo que esté, va a absorber más o menos agua. Entonces puede ser que tarde un poquito más, puede ser que sea más rápido, etc. Entonces lo que vamos a ver es entre los granos que ya no se vea agua así como borboteando, ¿sí? Una vez que ya no vemos nada de agua y que también el vapor empezó a dejar de salir en cantidad así como enorme, digamos, que está saliendo poco, poquito, muy poquito vapor, vamos a apagar nuestro arroz. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a dejar hervir y venimos. Ya comenzó a hervir, así que en este momento vamos a poner la tapa y ahí lo vamos a dejar checando que el agua se evapore y que no sobre nada. En este momento vamos a bajarle el fuego al mínimo y ahí se va a quedar. ¿Okay? No le vamos a mover para nada ni lo vamos a destapar. Vuelvo en un ratito. Miren, sin levantar la tapa, aquí vamos viendo cómo ya se está evaporando. Todavía se alcanzan a ver ahí unas burbujitas. Eso es lo que queremos dejar de ver, ¿sí? Cuando ya no veamos nada, absolutamente nada de esas burbujas, ni ningún indicio de que hay agua, entonces vamos a apagar el arroz. Bueno, volvemos en un ratito. Ya volvemos. Después de exactamente 20 minutos, lo que voy a hacer es destaparlo rapidito, ¿no? Sacar un granito y volverle a poner su tapa. ¿Qué voy a comprobar? Bueno, pues voy a comprobar si los granitos están ya suaves, porque a veces pueden estar todavía un poco duros, ¿no? Entonces esto me ayuda para comprobar. Si ustedes ven que ya su cacerola no tiene nada de agua, pero sus granitos están un poquito duros todavía, entonces vamos a bajarla al fuego, vamos a apagarle más bien y vamos a dejar ahí nuestro arroz reposando por 10 minutos si todavía están duritos los granos. Si sus granos ya no están duros, lo van a dejar reposando por solo 5 minutos. Ya fuego apagado,
ya lo apagamos y completamente tapado, no le movemos para nada. 5 minutos si el arroz ya se siente cocido o 10 minutos si el arroz se siente todavía un poquito durito en algunas de sus partes. Vengo en 5 minutos. Pues ya regresamos aquí, estamos, vamos a abrir nuestro arrocito. 5 o 10 minutos después, según lo hayan dejado ustedes, vamos a quitar la tapa, ¿sí? Con cuidado porque está muy caliente el vapor. Y vamos a dejarlo ahí que se enfríe, sin moverlo ni nada. En este momento no lo vamos a esponjar, no lo vamos a hacer nada. Lo vamos a dejar ahí que se enfríe y se vaya resecando un poquito, unos 15 minutos, ¿ok? Después de este tiempo, vamos a alborotarlo, vamos a decir, a desgranarlo, ¿ok? Mientras así se queda. Bueno, pues ya regresé, ya pasaron aquí 15 minutos, así que como ustedes pueden ver, el arroz ya se ve como resequito. Lo que vamos a hacer es con un tenedor o se pueden poner un guante, a mí me gusta más ponerme un guante, pero a veces está muy caliente, entonces le van a ir moviendo nada más un poquito así, no mucho, solamente como para desgranarlo, digamos, ¿no? Vamos a moverlo para integrar también las verduritas y que no quede como apelmazado, pegado, batido, como le dicen, ¿no? Entonces vamos a desgranarlo poco a poquito. Te digo, con un guante para mí se me hace más fácil, pero a veces está súper caliente ahorita, como ven. Está saliendo todavía vapor aquí. Entonces ya nada más un poquito así, que esté integrado. Y bueno, este arroz está listo para servirse. Recuerden, como tip, mientras más tiempo dejen friendo el arroz, menos tiempo de reposo tapado es lo que va a tardar. Entonces, si ustedes lo dejan poco tiempo, la textura del arroz va a ser un poquitito más firme, más durita. Si lo dejan más tiempo, va a ser así como que, como si tuviera las orillas del arroz, unos, digamos, como pelitos, ¿no? Se va a ver así como más peludito. Entonces, es a su gusto, pero bueno. Esta ha sido la receta del día de hoy, espero les haya gustado y espero les haya servido. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse al canal y por supuesto preparen esta receta que no los va a defraudar. Bueno, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, bye.